Espérate. Ahí en esta tienda. Ah, oh, creo que no hay en esta tienda. Todo mal. Vale, es cada media hora, no cada...
Uy. He visto ahí a un señor que no me ha traído muy buena confianza, la verdad. Buen día. Buenas. Venía aquí Coméntame. a comprar comidilla para cocinar hamburguesas, el pan y la carne. Vale, un Privet. segundito. Privet. Un segundito. Te lo pongo por ¿A cuánto lo vendes por ir yo haciendo ya aquí. cálculos? Vale, te comento. Para hacer hamburguesas, me has dicho, ¿verdad? Sí, carne Vale, la y la carne que está está. cortada en cuadraditos, creo que es. Sí, la Carne carne cruda. está a 35 y el pan está a 35. Vale, Así que el ¿y cálculo es agua? sencillito. Y el agua, si no me equivoco, también está a 35. Justamente estas tres Vale, cosas pues es súper fácil. entonces 30 de cada. Frente de cada. Ok, un Sí. segundito. Y para que los señoritos coman mientras trabajan. Hombre, somos los mejores empleados. Tienes que tratar bien. Y tú comes, vamos, eres un pozo sin fondo, hijo. Sí, bueno, eso es mentira. Bueno, todavía no me has quemado el local, los de aquí. Vale, entonces son 30 Eso es de que tú crees. cruda, 30 panes y 30 de agua, ¿verdad? Es que Sí, cálculo. exacto. Cálculo que dispara, que mata a negra. Al final Tú. lo que dejamos es ¿Qué cloro. estás susurrando? Nada, no, nada. Como encuentre algo quemado. Lo vas a explicar tú, a Militech. Yo no voy a hablar. Espera, espera. A mí me enseñaron que contestar así. Si te pican los huevos es porque los tienes sucios, ¿eh? Si me pegué, ¿qué? Vale, te dejo esto por aquí. La No, ya. factura. Si te rascan los huevos no tienes huevos. ¿Terminado en tu tarjeta? Ah, bueno. A lo mejor 91. quiero Vale. rascar. Aquí tienes esto. Es que a mí no me ha enseñado que conteste así. No sé quién sería, pero yo. Un tal de limón. Limón. O Ah, sea, así. limones, de limones. Da limón fue. Ay, debería de estar pagada. Vale. Perfecto. Y aquí lo llevas. Esto por aquí. Esto por allá. Y ahí está lo último. Es verdad que tengo que. Vale. Perfecto. Pues ala, muchas gracias. ¿Qué susurráis? Perro, ¿qué Uf, yo quieres aquí tú? comprándoles comida, ¿tú te crees? Comprándoles comida y estoy susurrando por mis espaldas. Todo Llamándole de los mal. pardeos. Todo mal. Pues Ya, ala. ya Hablar, yo por tranquilo. preguntar, ¿de qué Dime. local? La Monatión. Ah, hostia. De hecho, me tendría que pasar luego. ¿Vais a estar abiertos? ¿Vais a ver? Ah, claro, como solo trabajamos nosotros, ¿eh? Entonces, Oh, te vuelven Tengo que ir a tornos, hacer convenios, señores. Tengo que ahorraros trabajo. Pues no lo ¿eh? sé. No, Lo convenios, digo más amigo, que no nada convenios. porque Si no es esta noche, será mañana. a las 12 Mira. cierro y ya estaré libre para estar por ahí en la ciudad. Y si estáis abiertos, pues me pasaré a preguntar precios y más cositas. Perfecto, pues a ver si la aplicación Que hacer actualiza algo. bien y. Algo tiene Sí, que no, hacerse. por eso te pregunto más que nada. Ya, yo no lo sé. Porque ahora Como no mismo está la decoración supuestamente tuning y esté. demás. Que Claro, tengo en pena plan. que no. Porque supuestamente estéis abiertos ahora, ¿sabes? No. Hace como nada. Si estos han quedado en servicio. Creo que es. Pues no, no. No lo sé. Yo no lo sé. Y ellos, pues, es que estaban dando vueltas por ahí por la ciudad, así que ni idea.
Pues imagino. Pero imagino. Vamos, que todo el rato ponemos los cartericos, o sea que si quieres esperarte los anuncios. Claro, es que justamente cuando soléis estar abierto estoy currando yo también, ¿sabes? Con lo cual en plan. Ya. Ya, bueno. Es una pues putada. A ver si hay suerte. Ah, pero no pasa nada. Y voy a poner a estos señoritos firmes. Señores. Ah, va. Precisa bolillas de pueblo. Vamos, anda. Que tengas un buen día. Venga, suerte. Pero qué cojones. Ok. Vale. Eso no lo he visto bien. Me acabo de encontrar en Twitter un pavo que se parece mucho a un colega nuestro, pero no es, porque este es de Barcelona. Tengo un problema.